Bamba Puta, aventureros, malas historias que contar. Tres chavales que se drogaban para olvidar los percales, pero un gramo a ellos no les vale. Drogadictos buscando al camello con gramitos, se las daban de listos, pero son tontos. Les empezó a entrar a todos el mono, sonó el teléfono, era el camello de prestigio, los eligió. Vinieron al crucero, 15 gramos, 20 euros, se fliparon y fue John. Lo compraron, lo probaron, le salió un poco caro, pero al rato el crucero explotó, la gente reventó. Se estaba hundiendo, la gente está sufriendo. Ellos estaban todos drogados, estaba todo incendiado. Se subieron a un bote, se quedaron inconscientes debido al amarillo que les entró de repente. Era un náufrago, necesitaban diálogo. Empezó a pasar las horas, empezó a temblar su tórax. Les empezó a entrar el mono, empezó a entrar el trastorno. Se hacía monótono. Empiezan a delirar, empiezan a conspirar, no pueden parar, necesitan respirar. Estaban en medio del mar, empezaron a ver un calamar, algo quería tramar, pero se fue, tenía miedo. Les empezó a temblar los dedos, querían estar pedo. Apareció un reptil, cogió a uno, se hizo con él un desayuno. Estaba pensando cómo salir de ese infierno que parecía eterno, eterno. Una tormenta a la cual miedo guapa herenta, su miseria valenta, se quedaron inconscientes. Aparecieron en una playa de un lugar diferente. Tiraron todos para adelante, solo había una selva llena de curvas. El suelo empieza a retumbar, apareció un reptil gigante, le arrancó un brazo con los dientes. Estaban llorando por el mono y la muerte. Acabó devorado por los seres que había al lado. El otro chico está cansado, se durmió y apareció en un valle. Ninguna pizca de calle, simplemente un hombre con gabardina. Le preguntó si tiene cocaína. El hombre se rió, se dio un agua divina. Se apareció la del bote. De repente se hizo de noche, no se oía ningún coche. Pero sí, unas bestias, al final fue devorado. Su alma fue atrapada en una dimensión parada, controlada por una presencia malvada.